Estrategia en línea. Andrés Manuel López Obrador arroba López Obrador guión bajo es la figura pública por excelencia del país, sabe imponer agenda y manejarla de conformidad con su proyecto político personal. Al cumplirse los primeros 100 días de su gobierno, también debemos tomar en cuenta el paralelismo de gobierno que hace en las redes sociales. En este periodo histórico de gracia impuesto por el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, López Obrador ha tenido que sortear temas álgidos en los medios sociales digitales, entre los que podríamos enumerar, cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, por medio de una consulta popular, la imposición de los superdelegados estatales por atentar contra las reglas del federalismo, las medidas de austeridad, el accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle Rosas, la escasez de gasolina, la estrategia de combate a lo achicoleo, Guardia Nacional, spots oficiales ligados a la imagen personal del mandatario Ibarra o a su partido Almohadilla Morena, cancelación de programas federales como el de guarderías y refugios a mujeres violentadas. De acuerdo con los análisis cualitativos y cuantitativos, Twitter es la red social que más interacción generó con el 34%, seguido de Facebook con el 21%. En contraposición de apoyo a programas del gusto del mandatario como Almohadilla Probéis. Por su parte YouTube registró un 25%, Instagram 14% y el 6% restante se detectó del área de comentarios de diversos portales web. Facebook fue la red que más conversación generó en los posts de mayor generación respecto al tema, alcanzando un 44%. Twitter por su parte registró un 27%, otros, como los comentarios de los diversos portales web aportaron un 11%. Y finalmente Instagram y YouTube registraron un 8 y un 10% respectivamente. La conversación general respecto a los 100 días de arroba López Obrador-bajo en el poder, marca dos tendencias importantes, sin que haya tintes medios, por un lado los seguidores que apoyan cualquier decisión del presidente, y por otro lado los que le piden que ejerza su mandato con igualdad, y no con gustos personales o con odio a otros mandatarios. Con base en esto, se detectó que el 61% de la audiencia pide que renuncie al cargo, ya que solo hace y dice locuras que contradicen su discurso de transformación, y solo gobierna de acuerdo con sus gustos personales. El 39% restante, es decir, la audiencia que aprueba su mandato, lo hace asegurando que son decisiones que darán resultados a largo plazo, y dicen que todo aquel que está en contra es porque es cómplice de la corrupción y malos gobiernos pasados. De los temas que más conversación han generado en redes sociales, mencionados al inicio de la colaboración, podemos señalar a los tres que concentraron un mayor número de actividad, en orden decreciente son, combate a lo achicol, la muerte de la gobernadora y su esposo, y la cancelación y consulta en torno a la almohadilla Naim. El tema del combate a lo achicol generó un alcance potencial de 103.7 millones con 44.5 millones de interacciones, el 34% de las opiniones vertidas fue en contra de la estrategia de cerrar los ductos de Almohadilla Pemex para evitar el robo del combustible. Sobre la muerte de Marta Erika Alonso,
y Rafael Moreno Valle se generaron 32.3 millones de interacciones con un alcance potencial de 102.4 millones. Aquí el 33% de los comentarios ligaron la muerte de los políticos al pleito que el presidente mantuvo con ellos por la forma en la que se realizaron los comicios en Almohadilla, Puebla. Finalmente, la cancelación de la Almohadilla Naím y la consulta para definir su futuro generaron 14.8 millones de interacciones, con un alcance potencial de 87.7 millones. El 37% de la conversación se movió en el sentido de que cancelar la construcción del aeropuerto es solo un capricho del presidente. El corolario es sencillo: López Obrador mantiene la hegemonía de la conversación digital, y por el momento el balance de la opinión en la esfera digital le resulta totalmente favorable. Pero entre más alto volamos, nos duele más la caída. Así pues, estando en las nubes hay una larga y dolorosa bajada. El problema es que, tratándose de un gobierno, las consecuencias las paga siempre el ciudadano.